Con el auspicio de Chilolac, Tienda y Farmacia Quillón, elquillonino.cl, Chiloé Streaming. Presentamos Canal 2 Noticias. ¿Cómo están, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de las informaciones a través de las pantallas de Canal 2 TV, que yo junto a ustedes revisamos las noticias que han marcado la pauta comunal, provincial, regional y también nacional. Este fin de semana fue también muy informativo y bueno, este fin de semana las imágenes que usted está viendo en estos minutos fue de un accidente que movilizó a bomberos durante el fin de semana recién pasado. Se trata de un accidente que terminó con un choque de un vehículo menor contra un poste de alumbrado público. Queremos contarles que esta colisión generó que un centenar de casas del sector quedaran sin luz. Personal de SAESA tuvo que realizar trabajos necesarios para que retornara el servicio del suministro eléctrico a todos los vecinos afectados de este sector. Respecto a este accidente, se están investigando las causas que lo ocasionaron. Durante la tarde este día sábado se notificó de un accidente de tránsito en calle Caramarino Rivera, conductora West, en el cual se informaba de un vehículo menor que habría chocado un poste del sector, dejando todo el vecindario sin energía eléctrica. Nos dirigimos hacia el lugar en la unidad R1 y unidad K1, en la cual nos encontramos con el conductor del vehículo afuera de este, y aparentemente se encontraba sin lesiones, tomando procedimiento la unidad SAMU, la que lo trasladó hacia el hospital, y en el lugar también se hizo presente personal de Carabineros para tomar el procedimiento de rigor. Continuamos con informaciones por Canal 2 TV Quillón. Durante la mañana de este lunes, las autoridades comunales realizaron el balance que hacen diario sobre la situación que vive nuestra comuna producto a la pandemia del COVID-19. Decir que hemos cumplido el mes de mayo, mes del mar, y Quillón sigue en cero. Un gran abrazo a nuestra gente de salud, del hospital, de atención primaria, a nuestras barreras, la barrera que está a cargo de la Armada con autoridad sanitaria en un punto de conectividad muy importante para la décima región. También nuestra barrera que construimos desde marzo con carabineros y funcionarios de salud, Puerta Norte, que también ha ayudado mucho para el cuidado de todos nosotros. Y tantos que han ayudado, los sanitizadores de la noche, voluntariados de bomberos, y bueno, y todos los funcionarios de instituciones públicas y dirigentes y los que están en sus casas para cuidarnos. Pero hay que seguir, porque hoy día en Chiloé estamos en cero y debemos seguir en esa línea. Esta semana va a ser una semana importante de varias acciones, de varias actividades. Nosotros vamos a tener una comisión de emergencia, lo más probable, para seguir trabajando en conjunto, en alianza, para cuidar a la comunidad de Quillón. Voy a hacer un recuento general del tema de las barreras sanitarias que tenemos desplegadas en el puerto SPQ y en la rampa fiscal en conjunto de la autoridad sanitaria. Hasta el momento llevamos 7.815 personas controladas, 1.711 naves fiscalizadas y 285 camiones fiscalizados, controlados y sanitizados. Hemos tenido 7 casos sospechosos, todos negativos. En relación al patrullaje del toque de queda, el fin de semana, viernes, sábado, domingo, respectivamente, se fiscalizó un total de 73 personas, todas se encontraban con su salvoconducto. Estamos realizando fiscalización de cuarentena en los domicilios, son 4 diarios, así que le pido por favor a la gente que tiene que estar haciendo cuarentena que se quede en su domicilio porque los vamos a fiscalizar. En el terminal pesquero artesanal, en el ámbito de la Capitanía de Puerto, estamos realizando control de temperatura, más bien dicho, la administración del puerto está realizando controles de temperatura tanto en el ingreso como en la salida. No pueden haber más de 50 personas al interior del recinto, eso se está respetando y nosotros lo estamos haciendo cumplir y estamos ayudando al terminal pesquero en el cumplimiento de esto. Tiene que haber un uso obligatorio de mascarillas de las personas que están al interior del recinto. Se tiene que cumplir el distanciamiento social mínimo de 1 metro y se están sanitizando las lanchas. Y los patrones de las lanchas tienen que hacer un control diario de temperatura de sus dotaciones. Ahora voy a hablar respecto a los patrullajes preventivos en los lugares públicos, borde costero, comercio y la fila de los bancos, supermercados,
y comercio en general. Aquí tengo que hablar con mucha preocupación que hemos visto un bajo compromiso de la gente en general, gente paseando con niños en la plaza como si fueran vacaciones. No hay respeto sobre el distanciamiento social en las filas para ingresar a los distintos lugares, el banco, el supermercado, registro civil, correos, municipalidad, etc. Un mensaje especial para los adolescentes y los niños que se encuentran en las plazas. Necesito que tomen conciencia que nos encontramos luchando contra una pandemia. Si no es necesario salir, no salgan. Hago un llamado a los padres que ejerzan un control efectivo y positivo sobre sus hijos. Tomaré las medidas que me da la ley en estado de excepción constitucional de catástrofe para controlar que no se haga uso de los espacios públicos, las plazas, multicanchas y borde costero. Hemos detectado que han habido campeonatos de fútbol en colegios sin permiso del colegio, consumo de alcohol en las plazas y en la playa, gente sin mascarilla y no respetando el distanciamiento social. Solo durante el fin de semana logramos un total de 28 detenidos por infringir el artículo 318 del Código Penal. Me explico, para las personas que no tienen mucho conocimiento, el artículo 318 del Código Penal está contemplado dentro de aquí todas aquellas personas que dentro del toque de queda transitan libre y espontáneamente en la vía pública, sin mantener un permiso temporal o un salvoconducto que lo avale para transitar en la vía pública. Entonces, se insta nuevamente a que el personal, tanto policial como marítimo, estamos realizando controles exhaustivos, rondas preventivas para fiscalizar este tipo de delitos. Actualmente, durante el mes de marzo, el fiscal nacional modificó la tipificación del artículo 318 del Código Penal, aumentándolo en una pena. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente era una falta penal, la cual ahora se procede a penar con un delito. Y este delito, al ser fiscalizado y quedar apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, se arriesgan a una multa que va monetariamente por sobre las 5 o 10 UTM. ¿Ya? Entonces, como consejo de la Sexta Comisaría de Quellón, le damos a la gente, padres, por sobre todo los padres, a que insten a sus hijos a quedarse en el domicilio, debido a que nosotros de forma constante estamos viendo jóvenes en la vía pública, plazas, parques, en la costanera de Punta del Apa consumiendo alcohol, cigarrillo, o muchas veces están en sus vehículos particulares compartiendo como si no estuvieran luchando por esta pandemia que es a nivel global, ¿ya? Continuamos con informaciones, nos vamos hasta la puerta norte de Chiloé, hasta la ciudad de Ancud. Una casa ubicada en la calle Aníbal Pinto Olegario Muñoz fue destruida por completo por la acción de las llamas de un incendio que se declaró pasada las 23 horas de anoche domingo. La emergencia movilizó a la totalidad de las compañías de bomberos de la ciudad. Juan García, segundo comandante del cuerpo de bomberos, indicó que ellos lograron controlar rápidamente las llamas y evitar la propagación a otras viviendas aledañas. Nos quedamos con noticias ahí en la ciudad de Ancud, ya que el alcalde de esta comuna insiste en aplicar la medida de cuarentena para la población de la comuna como una idea de prevenir la aglomeración en las calles y en establecimientos públicos por la situación del COVID-19. Un cambio radical en comparación al caos vial que se generó en los pasados días tras la implementación de la aduana sanitaria urbana de Ancud es lo que se advierte en los puntos de control situados al norte y sur del acceso principal a esta ciudad. Sistema que diferencia el paso de vehículos que transitan hacia Chacao y el sur de la isla de aquellos que puntualmente deben ingresar o bien salir del radio urbano de esta ciudad. Se puede visualizar también en estos momentos de que no hay una mayor cantidad de vehículos, el tránsito es bastante fluido para quienes entran a la ciudad como también para quienes salen. Lo mismo ocurre en la aduana sanitaria en el sector sur de la ciudad de Ancud. Así que estamos contentos, estamos satisfechos y creo que cuando las cosas se hacen dialogando, se hace con todas las instituciones participando y se cumplen los acuerdos, dan estos resultados que son bastante exitosos
y que provocan la menor cantidad de problemas para quien usa, ¿cierto?, estas vías día a día. Aun cuando la aduana sanitaria ha funcionado con mayor fluidez, el alcalde Gómez dijo que sigue siendo partidario de la implementación de una cuarentena para la comuna, aun cuando en la última semana la ascendente curva de contagios se ha detenido. Sigue siendo nuestra solicitud. Aquí fácilmente pudiésemos tener un rebrote, ¿cierto?, como ha sucedido en otras ciudades que estuvieron incluso con cuarentena total y que hoy día han ido aumentando, ¿cierto?, sus casos. En el caso más cercano que tenemos, Puerto Montt, la capital regional, que estaba bajo la cantidad de personas contagiadas en relación a la comuna de Ancud, en estos últimos días ha ido subiendo bastante la cantidad de contagiados, ¿ya? Y eso obedece muchas veces también a que no se estén adoptando las medidas necesarias o que la gente también no esté cumpliendo con todos los métodos, ¿cierto?, y con todas las precauciones que se debe tener para estos casos. Si bien el control sanitario es fundamental para enfrentar el COVID-19, el alcalde Gómez se refirió al impacto que en lo social deja la pandemia, situación por la que el municipio ha iniciado un proceso de reapertura gradual de la atención presencial de público a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Esta semana iniciamos la atención de público, principalmente en lo que es el Departamento de Desarrollo Comunitario de nuestro municipio, ya que habían muchas familias que necesitaban actualizar su registro social de hogares. Había muchas familias que necesitaban conocer de los distintos beneficios que está entregando hoy día el gobierno. Y también muchas familias que requieren, ¿cierto?, de una ayuda social, principalmente en alimentación. Es por eso que hemos tomado la decisión de reabrir parcialmente el funcionamiento del municipio, cosa que iremos incrementando también dentro de los próximos días. Destacó por último el alcalde el compromiso de cada uno de los funcionarios, tanto municipales como de otras instituciones y reparticiones, que a diario no solo aportan el control sanitario, también se exponen en función de entregar las mejores condiciones en beneficio de la comunidad, de la cual se espera su compromiso manteniendo y aplicando las medidas sanitarias instruidas por la autoridad. Continuando con noticias de la provincia de Chiloé, nos quedamos todavía en Ancud porque el alcalde de esa comuna hizo un llamado a la solidaridad entre vecinos en una nueva jornada donde las autoridades hicieron entrega de ayuda solidaria de los fondos regionales. En la Villa San Valentín, en el área urbana y en el sector rural de Welden Playa, área rural de la comuna de Ancud, se canalizó una nueva jornada de entrega de ayuda solidaria, adquirida con fondos regionales y que en el caso de esta comuna permitirá que poco más de 4.100 familias puedan recibir este aporte solidario. Se van a distribuir alrededor de 151 cajas de alimento aquí en todo el sector y durante la tarde vamos a trasladarnos hasta un sector rural, hasta el sector de Welden Playa, también para hacer entrega de alrededor de 50 canastas de alimento que beneficiará a igual número de familias. El día de ayer se entregaron 1.000 cajas, ¿ya?, para 500 familias. El día de hoy se van a entregar ya a 200 familias, eso significa que se van a distribuir 400 cajas. ¿Ya? De un total, vuelvo a decir, que supera las 4.000. Sobre los criterios para la entrega de esta ayuda social COVID-19 en la región, el alcalde precisó que se están cumpliendo con los criterios planteados desde el ámbito regional. Esto es en respuesta a las críticas advertidas en algunos sectores por la priorización en la entrega de la ayuda. Se define un determinado barrio, que ojalá ese barrio sea el que tenga la mayor cantidad de su población en situación vulnerable, y una vez que se define ese barrio, se le entrega al 100% de quienes habitan en el mismo, independiente del tramo que ellos tengan en el registro social de hogares. Con todo el tema que ha pasado, que está pasando en este momento, la gente yo creo que está agradecida, porque incluso los vecinos, porque hay mucha gente que realmente, como se dice, lo necesita.
En estos momentos, una cajita de donde venga, es bienvenido. Y eso es lo que la gente de otras partes debería agradecer, porque por muy poca que traigan la caja, o si trae un tarro de café, un tarro de aceite, debieran de agradecer todo eso. Porque nada cae del cielo, como se dice, y siempre hay que agradecer. Bajo esta modalidad de priorización, el alcalde de Ancud apeló al sentido solidario de aquellas familias que tal vez no tengan una exigencia social de apremio en beneficio de otras más necesitadas, destacando el alcalde Gómez algunos casos donde la ayuda ha sido devuelta por algunas familias, esto para ser redestinadas y alcanzar así el propósito que persigue este aporte solidario. Llegó el momento de revisar noticias regionales. El intendente de la región de Los Lagos junto a la Seremi de Salud confirmaron el término del cordón sanitario en Osorno tras evaluar diversas medidas sanitarias y explicar diversos parámetros para tomar esta medida. La Seremi de Salud informó que se levantará el cordón sanitario que rige para la comuna de Osorno en la región de Los Lagos. Esta medida, que comenzó el pasado 30 de marzo, se levantará a las 22 horas de este viernes 29 de mayo. Lo anterior fue confirmado por el intendente regional Harry Jürgensen, quien explicó que esta determinación se da principalmente porque la curva de contagios en Osorno se ha ido estabilizando tras el término de la cuarentena impuesta en la ciudad. Tenemos 11 casos nuevos que agregarle a nuestra región, con lo cual tenemos 831 casos acumulados. Pero la noticia buena en Osorno es que tenemos contagiados activos bastante bajo, y eso ha sido uno de los factores que también ha permitido a la Autoridad Sanitaria Nacional levantar este cordón en Osorno. Lo propio dijo la Seremi de Salud de Scarlett Moll, quien indicó que por el aumento de contagios se implementará de igual modo una aduana sanitaria para Purranque, considerando que existió un brote de contagios por COVID-19 tras la realización de un funeral que agrupó a un importante número de personas. Asimismo, anunció que se mantiene la aduana sanitaria en la comuna de San Juan de la Costa. Esta resolución indica una serie de modificaciones de materias que se estaban o medidas que se estaban impartiendo en restricciones en diferentes partes del país, y una de las medidas que se le alzó, como ya les explicó el intendente, es el cordón sanitario alrededor de la comuna del sector urbano de Osorno. El cordón sanitario de Chiloé se mantiene, la aduana sanitaria de San Pablo se mantiene, y lo que se levanta son todos los controles asociados a este cordón. Por lo tanto, desde este punto de vista, nosotros vamos a levantar los controles que estaban ubicados en la ruta 215, Cañal Bajo, los controles que estaban ubicados en René Soriano, controles que estaban ubicados en Las Quemas, en Pilauco, también los controles que estaban en los caminos internos, Camino Real, Trafún, U22 y U400, pero se mantiene la aduana de Carrico. La Autoridad de Salud confirmó que los buses interprovinciales podrán volver a funcionar siempre y cuando tomen las medidas de prevención respectivas. Asimismo, dijo que habrá fiscalizaciones en los diferentes terminales de buses de la ciudad de Osorno. Se trasladaron 17 personas desde Purranque para tener una recuperación y un cumplimiento de cuarentena en residencias sanitarias en Osorno. Estas residencias sanitarias en Osorno son 14, están en el hogar de Rahue y 3 están en el hogar Betania. Cabe destacar que si bien se dio por finalizada esta restricción, se mantiene el toque de queda a escala nacional entre las 22 horas y las 5 horas. Asimismo, hay que señalar que el cordón sanitario puede volver a implementarse si las condiciones epidemiológicas de la zona varían con el tiempo. Es por eso que es importante seguir adoptando las medidas necesarias para evitar el aumento de contagios por coronavirus. Cercotec lanzó un programa para emprendedores que se denomina Reactívate, el cual tiene un lapso para postular hasta el 2 de junio, que busca apoyar a las micro y pequeñas empresas afectadas por la situación del COVID-19. Desde el 26 de mayo hasta el 2 de junio se encuentra abierta la postulación al programa especial de Cercotec Reactívate, Región de Los Lagos, el cual busca apoyar a micro y pequeñas empresas que han tenido que enfrentar la disminución de ventas desde octubre del año pasado, atravesando hoy la contingencia del COVID-19.
Alfredo Sepúlveda, director provincial de Cercoteco Osorno, señaló a través del programa Actualidad y Política de TVNET que Reactívate de Cercotec es una herramienta de emergencia enfocada a empresas que hayan sufrido baja de ventas producto de la contingencia actual y permite ocupar este subsidio en pago de sueldos, arriendos, materias primas, mercadería, pago de servicios básicos, entre otros. Se lanzó el programa Reactívate COVID de Cercotec, que va en ayuda justamente de todas aquellas MIPYMES y pymes que hayan tenido baja en venta producto de la coyuntura del COVID-19 y que en el fondo puedan postular a esta herramienta que es de emergencia, que no pide cofinanciamiento. Como lo habitual de Cercotec. Del Capital Semilla. El Capital Semilla, el Fondo Crece, el Programa Junto. Que piden o el 10% o algo. Piden siempre el porcentaje. Sí. En este caso no, son herramientas de emergencia. La postulación es muy breve. Hay que responder tan solo 8 preguntas y de las cuales el documento habitual que nosotros pedimos como Cercotec es la famosa carpeta tributaria para solicitar crédito, que se descarga de la página web del puesto interno o se le pide al contador que lo descargue en formato PDF. ¿Y solo entonces, eso es el requisito? Responder el formulario y adjuntar la carpeta que corresponde, eso es importante. ¿Eh? El tema de la carpeta, siempre digo, por favor, si tienen alguna duda, ingresen a YouTube, escriban carpeta tributaria Cercotec y van a pillar un tutorial de 8 minutos que explica la carpeta que hay que descargar para que la gente no se confunda. El programa consta de un subsidio de hasta 3 millones de pesos para capital de trabajo y de esta forma entregar liquidez para sortear los efectos económicos de la actual emergencia sanitaria. Es decir, ese monto se puede gastar en sueldos, arriendos, mercaderías y pagos de servicios básicos a nombre de la empresa, por nombrar algunos. Bueno, de esta postulación, los que resulten seleccionados van a recibir un beneficio de 3 millones de pesos, extendible a 4. ¿Y por qué digo esto? 3 millones de pesos, ¿para qué? Para pago de sueldos, pago de arriendos, pago de insumos básicos, compra de mercadería o materias primas para poder seguir produciendo. ¿Ya? Eso por una parte. Pero ¿por qué digo que se puede extender el programa Reactívate de COVID de Cercotec a 4 millones? Si uno además incorpora dentro del plan de trabajo temáticas de tecnología, como la implementación de una página con e-commerce, como pago con tarjeta, como alguna herramienta que a uno le permita mejorar la gestión de su negocio y en el fondo hacerlo más amable para poder seguir funcionando. Mientras que si los proyectos están enfocados en la digitalización de la empresa, el monto puede alcanzar a los 4 millones de pesos. Además, los recursos también se pueden invertir en gastos de promoción, publicidad y promoción. Los postulantes deben tener ventas netas iguales o inferiores a 25.000 UFs al año y haber visto afectado este ítem en el último periodo, además de contar con inicio de actividades de primera categoría hasta el 31 de octubre del 2019. Continuamos con más informaciones en el ámbito regional. La Seremi de Justicia y Sename donan equipos celulares a los niños para reforzar la comunicación con sus familiares, brindándole de esta forma más herramientas para que ellos puedan tener una conexión eficaz en los tiempos de pandemia que vivimos con el coronavirus. Para que los niños y niñas del Servicio Nacional de Menores mantengan la comunicación con sus familiares, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscribieron un convenio con empresas telefónicas que distribuirán 380 celulares en las distintas residencias de protección y centros de justicia juveniles en el país. Esta iniciativa beneficia a más de 5.500 niños en Chile, quienes podrán realizar videollamadas y otras comunicaciones con sus seres queridos, ello porque centros del Sename, tanto en la región de Los Lagos como en el país, cumplen estricta cuarentena debido a la pandemia del coronavirus. El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alex Meder, junto a la directora del Sename, Lilian Peña, entregaron de manera simbólica 5 equipos celulares de los 18 que se distribuirán en la región al representante legal del organismo colaborador del Sename de la Fundación Verbo Divino, al padre Rafael, en un acto sencillo y muy significativo realizado en la oficina administrativa de la Fundación en la ciudad de Puerto Varas. Estamos en la Fundación Verbo Divino haciendo una entrega simbólica conjuntamente con la directora regional del Sename, doña Lilian Peña, a precisamente de 5 equipos telefónicos para la utilización en las residencias colaboradoras del Sename. Muchas gracias, buenos días a todos, soy padre Rafael. Nos alegramos mucho de recibir en nuestra sede
aquí en la central, al Seremi de Justicia, a la directora regional de CELAME, que nos hacen entrega de los teléfonos. Para nosotros, una buena noticia para el uso tanto de nuestros niños como de nuestros profesionales. Son un total de 18 equipos los que vamos a entregar acá en la región y esta es una entrega de los 5 primeros. Esta pandemia obliga a pensar nuevas formas de ayudar a quienes más lo necesitan y hoy, dijo el Seremi, gracias a un convenio público-privado, se va a mejorar la comunicación de estos niños con sus seres queridos, disminuyendo los efectos que les pueda generar este distanciamiento físico y resguardando de mejor manera sus derechos fundamentales. La directora del Seremi, en tanto, señaló que esta iniciativa es muy importante porque, pese a la contingencia, se necesita, dijo, fortalecer la conectividad de los niños con sus redes familiares, con sus adultos responsables, y que esto tenga el menor impacto posible en sus procesos de reintegración y de reinserción. Continuamos con informaciones, revisamos noticias regionales. Un aumento de 2,1 puntos porcentuales registró la tasa de desocupación en la región de Los Lagos, graficando duramente el desempleo producto a la crisis del COVID-19 en nuestro territorio. Un aumento de 2,1 punto porcentual registró la tasa de desempleo para el trimestre móvil febrero, marzo y abril de este año, graficando de mejor manera parte de los estragos económicos y laborales que ha dejado la crisis del coronavirus. Según los datos entregados por el INE, la concentración principal de personas desocupadas apunta hacia áreas como la agricultura, pesca y el mundo de la manufactura, teniendo como cifra actual un desempleo de un 5,3% en la región de Los Lagos, que es la misma tendencia de los meses de enero, febrero y marzo. Lo importante acá es que lamentablemente hemos tenido un aumento del desempleo, particularmente de las personas de ámbitos informales y de aquellas que trabajan en empresas de manufactura. Respecto a las medidas que hemos tomado como gobierno, sin duda también han tenido un buen impacto en cuanto al FOGAPE, por ejemplo, que se han colocado 36 mil millones de pesos a disposición de los emprendedores ya con colocaciones de crédito, y también respecto a la ley de protección del empleo, que afortunadamente ha permitido que 15 mil personas se acojan a esta ley y permitan su ámbito laboral. Y si analizamos cifras de trimestres anteriores, el desempleo ha tenido un aumento de al menos un punto porcentual. Según el Seremi del Trabajo en Los Lagos, Fernando Gebhardt, parte de los números se suman a los estragos que, por ejemplo, dejó en la última parte del año pasado el estallido social. El periodo también anterior, enero, febrero, marzo, también seguía un comportamiento muy similar, solamente con una diferencia de un 0,1%. Esto tiene dado, obviamente, porque veníamos recién saliendo con una leve mejoría en la ocupación después del estallido social, pero inmediatamente se incrementó y ya los primeros reflejos de esta pandemia se están reflejando por el comportamiento del mes de marzo. Pese al aumento en la desocupación regional, la autoridad insiste en que muchas empresas están optando por establecer algunas medidas para volver a operar, evitando aumentar los despidos. Esta región, dentro de las regiones del país, a pesar de las cifras negativas que existen, esta región ha sido siempre de las regiones con menor tasa de pérdida de empleo. Por lo cual, esperamos que esta se mantenga así. Las grandes empresas están recobrando puestos de trabajo, ¿ah?, en algún momento por la responsabilidad que tenían también respecto a la preocupación de la tasa de contagio. Muchas de ellas optaron por disminuir la cantidad de personal dentro de su empresa y disminuyeron algunos turnos. Ahora se está retomando eso, por lo cual tenemos la certeza que en esta región va a haber un equilibrio, ¿ah?, va a haber un equilibrio. El llamado del presidente siempre va a hacer que las empresas mantengan la empleabilidad y la ley de protección del empleo. Según otros datos aportados por el INE, el efecto coronavirus ha afectado duramente la tasa de desempleo a nivel nacional, estableciéndolo en un 9%, siendo la región más afectada la metropolitana, con una desocupación que llega al 9,4%, manteniéndose a la región de Los Lagos como una de las zonas con menores índices de desocupados del territorio.
Muy bien, como todos nuestros informativos, ya está en su pantalla o a través de su dispositivo móvil la gráfica del pronóstico del tiempo para los próximos días en la comuna de Quillón. En el día de hoy, la mínima que se registró de 4 grados, la máxima llegó a los 10, día martes y miércoles. Se estará preguntando si va a seguir la lluvia, va a seguir el frío. Bueno, le comentamos de inmediato, ahí está la gráfica, usted la está viendo. El día martes se pronostica una mínima de 6 grados, la máxima llegará a los 10, lluvia y también algunos rayos de sol por los cielos de Quillón. Es la información que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Y el día miércoles la mínima bajará a los 2 grados y la máxima a los 13 grados. Es la información que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Y como siempre, nos comenzamos a despedir agradeciéndole la tremenda sintonía que nos entregan a través de la señal abierta, Canal 2, a través de la empresa TVNET Cable, Canal número 7, en alta definición, Canal 21.1, y también a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos esos amigos que nos entregan el cariño también en terreno, a quienes nos saludan a través de las redes sociales de diferentes puntos de nuestro país y también del extranjero que ven la señal de Canal 2 TV Quillón. En la dirección se despide Agustín Gorni, José Ramón Agüero, Miguel Matos, todos nuestros colaboradores, fieles amigos también, don Miguel Barriento, Luis Ruiz, Aro, Edinson Capdevila y por supuesto quien les habla, John Ortega. Como siempre, ha sido un gusto estar nuevamente junto a ustedes, acompañándoles a revisar las noticias que marcan la pauta comunal, provincial, regional y también nacional. Nos encontramos el próximo día miércoles con mucho más informaciones, si Dios quiere, si usted se cuida, si nosotros nos cuidamos obviamente del coronavirus. Recuerde el distanciamiento social, usar mascarilla, el lavado frecuente de manos, evitar acudir a lugares con aglomeraciones de personas. De esa forma, nosotros nos vamos a poder ver el próximo día miércoles. Como dije anteriormente, si es que nos cuidamos todos. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Con el auspicio de Chilolac, Tienda y Farmacia Quillón, elquillonino.cl, Chiloé Streaming. Hemos presentado Canal 2 Noticias.